una vez más aquí a su canal. Amigos, el día de ahora acabamos de entrar a lo que viene siendo la pesca de manglar, amigos. No les alcancé a grabar la intro desde que llegamos, amigos, literal. Ahorita aproveché porque el compa Roger se atoró y aproveché para grabar yo la intro, ¿no? Desde que entramos al canal, amigos, entramos sacando, entonces la emoción no nos ha dejado, no nos ha dejado grabar la intro. Ven nomás, eso es lo que llevo yo, amigos. Eso es lo que llevo yo, son 5 pargos, pero de buen tamaño, un robalo, compa Roger. Todavía faltan los que lleva el compa Roger allá, amigos. Vamos a tener una excelente pesca, amigos. Hasta el día de ahora estamos usando con este señuelito tipo paciente, color hueso, amigos. Este tipo de señuelos los encuentran en la tienda Pesca Fácil, amigos. Allá abajo en la descripción les voy a dejar el enlace de la página de ellos para que se comuniquen. Nos la venimos calando, vean lo mala sonaja que tiene, amigos, este señuelo. Igual ahí lo pueden encontrar en la tienda Pesca Fácil, este señuelito paciente, color hueso. Ahí, como les digo, allá abajo en la descripción les voy a dejar el enlace. Ahorita aproveché poquito que el compa Roger se atoró en las ramas para grabarle la intro, amigos. La verdad, ha estado bien emocionante esta pesca. Espero y entretenerlos todo el video y sobre todo que les guste, ¿no? No olviden suscribirse, amigos, para que no se pierdan nada de este contenido. Se viene la mejor temporada de pesca de manglar, así como la mejor temporada de pesca de robalos. Y pues ya saben, también igual, amigos, los invito a seguirme en mi página, ya sea en Instagram o Facebook. Allá abajo en la descripción también les voy a dejar el enlace de mis dos páginas para que me sigan, ¿no? Ahí les comparto fotos y ahí les contesto algunos mensajes, algunas dudas. Y sobre todo, amigos, si quieren venir a hacer este tipo de pesca aquí conmigo, amigos, me pueden mandar un mensaje, igual ya sea por Instagram o por Facebook, nos ponemos de acuerdo y los traemos a pescar aquí, ¿no? Ya sea con señuelo, ya sea con carnada viva, pero pues el chiste es que se la pasen bien, amigos, vamos a seguirle. Vamos a llegar a un lugarcito bueno, amigos. Primer puntito y se ve movimiento. Vamos a ver qué tal. Ya comí un pescadorito, güey. Ya comí el camaroncillo, pero estaba muy lejos el tío. ¿Cómo? Le están tirando, amigos. Ya leía de forma para allá. ¿Cómo? ¡Ah, no la agarra! El compa Roger aquí, amigo. Ahí está el camarón. El camarón. Te va a agarrarte. ¿Cómo? Sácalo. Este primero, compa Roger. Que no te metas los palos. Ah, qué bueno está, amigo. Qué buen pargo, güey. El primero del día, güey. Muy tirado ahí. Pero... ¡Uy, no mames, güey! El otro, güey, también. Uy, mira, doblete, amigo. Hay que quitarlo, güey. El mío parece robarlo, güey. Qué buen robarlo, güey, yo. ¿Es robarlo? Sí, güey. Lo subo. Súbelo. Qué buen robarlo, amigos. Qué buen robarlo tenemos aquí. ¿No trae la NASA? No traemos la NASA. Bien, amigos, qué buen robalito trae el compirral. Ah, qué buen robalito. Vamos, Roger. ¡Seguro! Vamos, amigos. ¡Qué dobletón! Las dos capturas, ¿ves el robalo este y el pargo este? ¡Qué dobletón, amigos! Vamos a quitarlo, amigos. Y aquí andan comiendo los pescados, amigos. Vamos a quitarle rápido y a seguir tirando, amigos. Primer puntito que llegamos, esto se lo muestro. Vean nomás el pargo del compa Roger ahí con un popo. No te pincha. ¿Dónde está la mochila? Vean nomás qué buen robalo, amigo. Nomás que yo no soy de pinza. Vean nomás, amigo, qué chulada de robar. Ahorita se lo muestro, amigo. Pues ya tengo 3 minutos de video. Uf. Vean nomás, amigo. Qué manchón de pargo viene abajo. Agárrenlo. Ay. No se animaron, güey. Tírale ahí. Qué manchón de pargo, amigo. Como algunos 5 o 6 pargos detrás del señuelo. ¿Cómo? Compa Roger. Estamos rollo. Está, es pargo. Ahí está, lo compa Roger, amigo. Esto se está poniendo bueno. Vamos llegando literal, amigo. Literal. Lo voy a soltar al compa Roger también. Por parquitos de medio kilo en adelante. Queremos buenos, ahí va para el agua. Ahí se fue. Ahí ya que si nos llevamos los sarteneros, ahí ya que. También les damos chance. Te voy a botar que con un medio agua lo agarramos más. Pero peor que. Aquí, amigos. Mira el compa Roger, trae otro. Está bueno ese. Está marrón todavía. Es chicón ese, amigo. Sí. Sí, está como el otro, amigo. Compa Roger ahí con otro pargo, amigo. Oye, está.
También activo, también ¿no? También activo los parguitos. Vamos a quitarlo, amigo, y está para el agua, amigo. Ahí está, amigo. Luego venimos por ellos. Vamos a comer. Ven nomás, amigo. Qué chulo de pargo tenemos aquí. Ven nomás. Clarito pensé que estaba grabando, amigo. Voy a tirarle, amigo, a ver si le sacamos. Se oyó bien chingón el ataque todo y... Lástima, amigo, que no estaba grabando. Unos tiritos ahí. A ver si no andamos por cerquita. Qué lástima, amigo, no haberle grabado toda esta acción. Qué pargón, ven nomás. Qué lástima, ven nomás. Agarró, lo agarró. Qué bueno está. Qué mordidón le pegó, güey. Es nomás, amigo. Qué buen pargo. Estos son los que queremos, güey. Tiro. Este el tamaño nomás. Es el que andamos buscando, amigo. Chula, amigo. Ah, compadre Rayere. Algo bien, amigo. Aquí me tiré, ya van a salir, güey. Ahí está una rama, una rama hundida abajo. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije, güey? Ven nomás, amigo, ven. No mames, güey. Qué pargo, vamos para culo. Mira, compa Roger, mira, compa Roger. Mira, mira, mira. Mira, compa Roger. Ey, mira, agua. No, levántala, levántala. Mira, yo también, yo también, yo. También yo. El Roger traía un pargo bien grande, amigo. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije, güey? Ven nomás, amigo. Bueno, también ya está bueno, güey, el mío. Ven nomás, amigo. Ya está más grandecito. Mira, el compa Roger. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije, viejo? Ahí van a estar nomás, qué buen pargo, amigo. Ven nomás. Pues esto venimos, amigo. Esto venimos. Esto se va a necesitar la pinza, amigo. Vean nomás, amigo. Qué chulo de pargo. Ya tiene arribita el medio kilo. Ay, algo bien, amigo. Ven nomás. ¿Quién le dije al Roger, amigos? Ahí. Vamos a ver si está otro por ahí. Salieron varios, amigos. Andaban mucho. Los primeros que me pegaron la mordidona no estaban bien buenos también. Mira, como que nos quedaron, amigo. Vamos a alejarnos un poquito y vamos a hablar. ¡Qué pargaje, güey! No, no, mami, vamos a otro tiro ahí. Como vieron, yo solté el que agarré. Ese me enredó. ¡Sácalo! ¡Qué pargón, amigo! ¿Cómo tronó? Mira el compa Roger, amigo. Vamos a ver, ya se ve andando otro por ahí. ¡Qué perrón, güey! Y no quiera venir, amigos, el Roger. Ya se me andaba echando para atrás. Porque ya veníamos muy tarde. Pero lo que no sabe el Roger, que uno sabe a qué hora están activos y a qué hora no. Este lugar tiene que ver ese tronco. Siempre hay. Me salió. Uy, me lo enredó nomás. Oye, compa Roger, Ahí venían, ¿viste? ¡Ah, oh, qué buen pago! ¡Giro! Ahí venían, lo alcanzé a ver. Esto es lo chingón, amigo. Aquí hice para subirse a la lancha, compa Roger, ahí se coronó con otro pargo, amigo. Andamos lentones nosotros, nos han cacheteado nomás. Paciantito esto. Qué pargón, amigo. Qué bonito tronó este pargo, amigo. Qué pargón, amigo. Ya nomás. Qué bonito tronó este pargón. No sé si vieron cómo explotó. Que es lo chingón de esta pesca, amigo. Vean nomás qué buen tamaño de pargo, amigo. Como pueden ver, hemos liberado ya bastantitos. Este compa Roger también. Mira, acá está Go Roger. Mira, acá. Sí, ahí de arriba,
Ahí lo voy a agarrar, compa Roy. Ahí lo voy a agarrar, compa Roy. Qué machín trago este parco, amigo. Ahí va otro más, vean nomás qué chulada de pesca, amigo. Otro, amigo, otro parco bueno, es nomás como pelea, viene robadito este. Sí, lo vean. Viene robadito este parco, amigo. Ahí se va a ver. Tiene robado, pues ojalá sí. Ahí está, mira, amigo, qué chula. Y lo... ¿Cómo viene? Como viene del lomito, por eso jalaba rarito. Por eso jalaba rarito, vean cómo viene. Qué buen tamaño de pargo, amigo, qué chulado. Otro más. Que suena como tambor ahí en la lancha. Ah, qué buen tiro. Uf. Robalo, sí, güey. En cuanto cayó el agua, amigo. En cuanto cae. En cuanto cae el agua, amigo. Buen robalo, amigo. En cuanto cae el agua, amigo. Otro robalo ya ahora. Qué buen robalo, amigo. Otro robalito ya. Ya, compa Roger, vamos a ver si salen ahí. Le dije que iba a estar bueno. Ya más o menos tenemos ubicaditos los lugares. Sí, bueno, amigo. Qué robalillo. Oye, ¿qué crees? Este robalo lo voy a soltar. Lo vamos a soltar, amigo, este robalito. Ya sacamos uno muy bueno el día de ahora. Ya no más, amigo. Vamos para el agua. Se fue. Este tramito de aquí a la esquinita de esa que se ve ahí. Es bueno. Qué animalón, Roger. Ahí viene, viene atrás, viene atrás, viene atrás. Ahí viene atrás. Qué perrón, se vio. Qué pargón. Ya nomás, ¿qué le dije al Roger? Ahí era bueno, ahí en la esquina. Le dije al compa Roger, ahí en la esquina va a salir uno, y a la pura esquinita. Ya nomás, amigo, ya le anda llegando al kilo este pargón. Qué chulado. Es todo, amigo. Vean nomás, qué chulada de día. Ya de tarde, mira, 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 mira. Mira. Vamos a ver si me agarra, amigo. Vamos a ver si me agarra. Ahí viene atrás, ahí viene atrás, ahí viene atrás, ahí viene atrás. Sombreándole nomás. Qué chulada, amigo. Le dije al rollo que de aquí a la esquinita, no es que no me creía. Muy buen tamaño de pargo, amigo. Ese que me salió ahí estaba igual que el del rollo. Hay que seguirle, que esto. Todavía nos queda como media hora de son. Lo bueno que el poquito tiempo que tenemos pescando lo hemos aprovechado bastante bien, amigo. Veníamos una tarde algo apresurada, pero ya salieron de buen tamaño. Se calmaron, ¿eh? Como que pasa la actividad, madre. Lo van para adentro. ¡Uy, qué robalón, güey! ¡Tírale, tírale! ¡Qué robalón, amigo! Tírale tú, tírale tú, tírale tú. Ahí me salió a mí también. Tati, más despacio y más. Güey, viene atrás de mí, güey. ¡No! ¡Se soltó, güey! No. ¡Qué robalón, amigo! Espero que hayan visto eso. Pero el primero que me salió. No manches, amigo. Espero que hayan visto eso. Un robalón muy, muy bueno, amigo. Venía atrás, detrás, 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 hasta que se decidió morder. Se la agarró el señuelo. Nada más que le escupió. No se alcanzó a prender bien. Han salido varios robalitos este día. Pegarle la mordida a los señores, los míos. Ya van varios que salen. Y de buen tamaño. Tírala aquí, tírala aquí, tírala aquí. Tírala de aquí, tírala de aquí, tírala de aquí. Tírala de aquí, le digo al compa Roger. No más. No, te pusiste nervioso, Rey. Agua. Qué pargón, amigo. Se los he cantado varios pargos al rollo. Oh, cálmate. Se va a salir ahí.
Ahí está, amigo, vean qué chulada, amigos, de parco están saliendo. Hay que seguirle, este señuelito está dando de las suyas. ¿Qué es este, pues? Pargo. Róbalo. Róbalo. Róbalito, un parroya. Un parroya, amigo. Mira nomás, qué buen robalito. Oh, qué buen robalillo, amigo. Mira nomás. Aunque es una mancha de robalo, eh. ¿Lo vas a soltar ese rollo? ¿Eh? ¿Lo vas a soltar? Sí, lo voy a soltar. Bien, amigo, nos estamos dando el lujo de liberar robalillo ya, que por los robalos ya no los llevamos. Está bueno ahorita la actividad, amigo. Está bueno, hay que aprovechar. Hay que aprovechar, hay que liberar esto para venir. No necesito más y ya está más bueno. No mames, hay un robalito al agua. Ya compa Roger, algo bien. El Roger trae otro robalo, güey. Este sí ya no lo vamos a llevar para lograr. Este ya está bueno. Mira. Este ya está bueno, de una. Qué chula el robalo, amigo. Mira, vean nomás, amigo. Y el nomás, qué bueno está. Este me va a levantar, amigos. Es todo, Roger. Qué chulada, amigo. Algo bien. Estamos. El popercito, como lo pueden ver, amigo. Qué chulada, amigo. Qué chulada actividad tenemos ya de ahora. El quisiéramos más sol, amigo. Nos está cayendo ya el sol. Quisiéramos más tarde, amigo. Ese fue el que me salió hace rato a mí. ¿Te acuerdas, Rey? Que te dije. Justamente en en el mismo lugar, amigo. Bajar lento. Ahí van a estar, ahí van a estar. Ay. ¿Viste cómo lo ven? Wey. Ahí me agarran, me debe agarrar. Ahí agarró palo, güey. Qué explosión ahí, amigo. No sé si vieron ahí cómo mandó a volar el señor hacia arriba. Amigo, aquí acabamos de agarrar otro pargo bien bueno, amigo. Otro pargón. No lo estaba grabando, amigo, porque ya son las últimas horas de pesca, pero vean nomás. Qué chulada de día, amigos. Qué chulada de tarde, más bien. Y ni de tarde, amigos. De una hora y media que duramos pescando el día de ahora. Ya nos queda muy poco de luz. Pero ya tenemos que correr hacia lo que viene siendo la ciudad. Lo tenemos algo lejos, amigos. Pero el vicio, amigos, aquí nos tiene. Estamos a navegar de noche, lo más seguro. El vicio es grande, amigos. Qué pargón. Este compa Royo ya despidiendo su video, amigos. Ahí abajo en la descripción les voy a dejar el enlace del canal de compa Royo para que se suscriban a su canal. La ha estado viendo bastante bien en las pescas. Y igual ha subido muy buen contenido, amigo. Estoy batallando un poquito con el pargo este. Ahí traemos pinzas, pero la verdad yo no acostumbro a usar pinzas. Duro más quitándole los con las pinzas que con los dedos. Dale nomás, amigos. Qué chulada de pesca. Otro más a la tambora. Vamos. Amigo, no sé si vieron eso, amigo. Dios mío. La neta ni lo piqué, güey. En cuanto le pegó la mordida, ya lo jalé. No sé si vieron eso, amigo. Qué buen ataque. Qué nervios. Estos son nervios, amigo. Son esa adrenalina pura, eso, amigo. Mira el rollo. Vamos, ahora sí lo agarró el rollo. Un parguito, amigo. Ya se va. Oscurecer, amigo, ya era esta. Lo que es el vicio. Ah, no, estamos arriba. Lo que es el vicio en la pesca, amigo. Ya tenemos que ir y seguimos tirando. Bueno, amigos, pues ya con la poca luz que nos queda, amigo, la verdad pescamos. Nos hizo falta día, amigos. Pescamos alrededor de una hora y media. Desde que llegamos, amigos, llegamos sacando una actividad bien chingona, amigos, el día de ahora. Desde la temporada pasada yo creo que no me tocaba una temporada así de esta actividad. Como vieron mi compañero, compa Roger, como les digo, allá abajo en el escritorio voy a dejar en su canal, amigos, para que se suscriban a su canal. Ha tenido muy buenas pescas el compa Roger ahí con Lisa muerta en las escolleras. Y se lo recomiendo que vayan a seguir ahí al compa Roger, ¿no? Como les digo, usamos este paciente tipo color hueso, amigos. Pacientito que la verdad nos dio buen resultado el día de ahora. Apenas lo veníamos estrenando de la tienda Pesca Fácil, amigos. Allá abajo en la descripción les voy a dejar el enlace de ellos. Y pues ha sido todo por hoy, ¿no? Les espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, amigos, y seguirme en las páginas, ya sea en Instagram o Facebook. Ahí les comparto fotos, les comparto pequeños videos. Y igual hay un poco más de posibilidad ahí de contestarle algún mensaje, alguna duda que tengan, ¿no? Ha sido todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse. Y nos vemos en el próximo video, amigos. Saludos.